Y el tema que vamos a presentar a continuación es un tema muy, 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 muy importante, así que varones atentos, porque nos visita el doctor Andrés Julio Pizarro Rodríguez. Él es urólogo, geriatra, urólogo, geriatra especialista en nuestros abuelitos. ¿Ok? Y vamos a hablar acerca de los signos y síntomas del cáncer de próstata. Y justo conversaba con el doctor Andrés Julio Pizarro acerca de estos síntomas extraños, por decirlo así, ¿no? Porque usualmente cuando hablamos de síntomas de cáncer de próstata, nos referimos, o lo más comunes son los problemas al orinar, ese dolor que una persona tiene, o quizás un sangrado, dolor de caderas, ¿no? Incluso hasta el problema del descontrol de la vejiga y muchos factores más, ¿no? Pero también hay un tema que tiene que ver con la parte anímica, psicológica, porque muchos adultos mayores comienzan a presentar estos olvidos, estos cuadros de estrés no graves, y eso también pues les va a traer complicaciones en la salud, pero por ahí también hay una relación con el tema de la próstata. Así que el doctor Andrés Julio Pizarro nos va a aclarar un poquito acerca de estas dudas. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿qué tal, Daniel? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Radio Exitosa por esta invitación y acá en Médicos en Acción y para responder esta inquietud que yo creo que todos los familiares tenemos frente a nuestros adultos mayores en cuanto a la patología urinaria. Esta patología urinaria que se puede producir en los adultos mayores pasa por lo general desapercibido y viene acompañado por lo general de trastornos de tipo de ubicación, factores que alteran el comportamiento y que pueden, digamos, manifestarse cuando uno hace un examen exhaustivo, cuando viene el paciente a la consulta, como mencionas, puede ir asociado a un cuadro de una infección urinaria que haya exacerbado o que haya producido este trastorno, ¿no? Que lo llamamos en geriatría delirio, ¿no? Como un cuadro confusional, que se puede revertir una vez que es tratado. Y no solamente la infección urinaria podría producir este tipo de trastorno. Dentro de esto vemos lo que es la hiperplasia prostática, la retención urinaria, la polifarmacia que estos pacientes a veces reciben, van de un médico a otro médico y lo único que consiguen es acumular medicamentos y también podríamos dar mucho hincapié los efectos adversos de este sinnúmero de medicamentos que cuando no son bien prescritos pueden producir este tipo Hoy de en día el trastornos. cáncer de próstata en los varones es el cáncer que tiene mayor población. Ya, mire, acá en el Perú se ha hecho una estimación de que de 19 personas varones, uno va a tener cáncer de próstata. Esto también se debe a los factores de riesgo que podrían existir, ¿no? Dentro de los factores de riesgo vamos a ver, en primer lugar, la raza es un factor causal, ¿Ah, ¿no? sí? Sí. En primer lugar van a ir la raza afro, en segundo lugar la raza O sea, blanca, en tercer lugar la las latina. personas más propensas a sufrir de cáncer de próstata son las personas de raza negra. Sí, precisamente eso, Ya. ¿no? Y en cuanto a lo que es a nivel del ámbito nacional, lamentablemente no contamos con los estudios a nivel internacional en comparación de Europa o de Estados Unidos, en la cual se ve que la raza afroamericana es la más comprometida, ¿no? Seguida por la blanca, la latina y el último escalafón tenemos a la raza asiática, ¿no? Y eso más que todo se traduce también en cuanto a los hábitos alimenticios que puedan recibir, ¿no? Entonces, Un factor genético, ¿no? También. claro, ahí estaríamos hablando de la herencia, ¿no? Claro. El factor genético también es un factor muy importante, ¿no? En la cual si en todo paciente que tiene cáncer de próstata y si tiene un hijo varón, tiene una posibilidad de que este hijo tenga una posibilidad de 1 a 3 veces cáncer de próstata. Y si vemos entre hermanos, también la posibilidad aumenta. Podríamos hablar dentro de un rango de 3 a 5 veces más. Entonces, por eso que también es importante, si tenemos el antecedente de que en la familia hay un cáncer, lo primordial es hacer un estudio genético, ¿no? Para ver qué tipo de alteración cromosómica existe, pueda existir, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de los síntomas también hemos hablado, doctor, acerca de estos problemas para orinar, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las alarmas? O sea, a veces los ancianos no se dan cuenta, pues, ¿no? Que hay un problemita en la salud, pero para eso están los hijos y los familiares, ¿no?
¿Qué otros síntomas habría para detectar un cáncer de próstata? ¿O ya. cuál sería la evaluación claro. para el descarte uh-huh. final de que este paciente puede estar padeciendo de cáncer, de, cáncer de, próstata? De próstata? Muy bien. Es una enfermedad silente. El tiempo es sobrevivadero. Puede uno tener el cáncer dentro del cuerpo. Y, años, ¿no? Y años, no darse cuenta. Y puede manifestarse a los 10 años, 5 años. Lamentablemente, en nuestra población, de acuerdo a los factores socioculturales, lo dejamos, ignoramos y no se hace la prevención. ¿Por qué? Porque cuando este paciente acude a la consulta, ya acude cuando el estadio del cáncer ya ha avanzado. O sea, entonces, ¿qué nos implicaría a nosotros tener conciencia de que el cáncer de próstata no produce sintomatología urinaria? Va a producir cuando este estadio ya está avanzado y vamos a estar frente a un cáncer que en sí ya es un poco más agresivo y ya nos retrasa el tiempo de tratamiento, ¿no? Al final esto va a condicionar al paciente de que fallezca, ¿no? Pero si nosotros creamos este estímulo de poder ir y a los controles a partir de los 51 años a la consulta urológica, ¿no? Que sea su control anual y se realice los exámenes del antígeno prostático específico, que es el PSA, que es un marcador en sangre que nos uh-huh. podría determinar si hubiera o no malignidad. Aparte también en la consulta tiene que ir seguida de un examen de una ecografía prostática y también es necesario el examen digital rectal, el tacto rectal, ¿no? Que por mucho que en nuestra sociedad a veces vemos que es ignorada o dilatada por parte del paciente varón, ¿no? Es cierto, vemos que en las mujeres los controles, digamos, de cáncer de cérvix son periódicos, las mujeres son más educadas, más estrictas en esto, pero el varón como que llega a descuidarse este punto, ¿no? Uh-huh. Bueno, tiene miedo, ¿no? En pocas palabras se podría decir que... Tiene miedo. Tiene miedo, pero es algo que tenemos que promocionar para poder, digamos, prevenir más adelante cualquier tipo de situación que en sí pueda comprometer la vida de uno, ¿no? Que porque desconocimiento, pero, por algo idiosincrático, o sea, pueda, digamos, yo ignorarlo. Usted mencionó varios exámenes, el PSA, el de sangre, también realizarse una ecografía, obviamente la consulta y el tacto rectal, que son los principales. ¿Es necesario que se realicen esos cuatro exámenes? Los tres exámenes son necesarios. Los tres. El PSA me va a determinar, es un factor, digamos, predictivo, me puede indicar que haya malignidad, no uh-huh. que sea definitivo. Pero también el tacto rectal me va a permitir valorar directamente la consistencia de la próstata. Entonces, si tenemos una próstata que es aumentada de consistencia o es dura, tiene alta posibilidad de que pueda ser un tejido neoplásico, en este caso cáncer. Uh-huh. Entonces, es por eso que incluso últimamente... en sí, el Perú como política de salud está dando prioridad a que se haga el tamizaje del PSA para poder identificar o detectar este cáncer en estadio más temprano, ¿no? Uh-huh. Y es un examen sencillo, simple, es una muestra de sangre que puede, digamos, orientarnos sobre qué tipo de... si es una patología, digamos, cancerígena o una patología benigna de próstata. Claro, pues usted mencionó también que a partir de los 50 años se recomienda la evaluación, ¿no? 50 a 51 años, ¿no? Ok, pero ¿es posible que el cáncer de repente inicie antes de esa edad? Probablemente. Ya. En medicina todo es posible, ¿no? Tenemos otro grupo que es menor, ¿no? En menor porcentaje, que es casi mínimo, pero sí, no podría por qué excluirse, digamos, que en pacientes menores de 51 años existe este tipo de patología, pero es menos común, ¿no? ¿Qué hago yo como hijo? Porque eso quiero que todos podamos entender, ¿no? Para resolver el problema. De eso se trata, identificar el problema para poder resolverlo. ¿Qué hago yo como hijo si es que a mi papá le encuentran con cáncer de próstata? A ver, ¿cuál sería el procedimiento, los pasos a seguir? Bueno, los pasos a seguir primero es concientizar al paciente, ¿no? De que es una patología que en sí no lo va a matar si es diagnosticado a tiempo, que lo puede sobrellevar, a diferencia de los demás cánceres, puede sobrellevarlo con el pasar del tiempo, ¿no? En segundo lugar, hay que hacer sus controles periódicos, ¿no? Si este cáncer es operable, los controles, tanto operable o los que no se operan, los controles tienen que ser periódicos,
con el médico. Uh-huh. Y estos controles, más que todo, tienen que ser multidisciplinarios. O sea, estamos hablando acá, en el caso del control por el urólogo, control por el oncólogo clínico, ¿no? En los cuales van a hacer que este paciente no se pierda. O sea, no, muchas veces se comete el error, a veces el paciente llega a ser operado, se opera de cáncer, a veces hay mala comunicación entre médico-paciente y el paciente claro. cree que ya se ha curado de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se pierde, aparece a los 10 años, cree que está curado, pero ya aparece cuando ya el estado, el cáncer ha aparecido, o sea, se ha rebotado, es metastásico. El otro día conversaba con una paciente, o sea, en una campaña, y me comentaba que a su papá le habían detectado cáncer. Y que estaba haciendo su tratamiento y que el cáncer le había disminuido. Miren lo que me dice. El cáncer le ha ido bajando. Dice, su papá dice que el cáncer le ha ido bajando. Porque está tomando, él siempre compra sus jugos naturales que le han recetado. ¿Eso es cierto, doctor? Definitivamente no. ¿No hay jugo natural? ¿No hay jugo de mágicos que agarren y te ayuden a eliminar o curarte del cáncer de próstata? No existe jugo mágico, ni tratamiento medicinal, digamos, empírico, podríamos decirlo, de que cure. Porque primero, nosotros en la medicina es algo científico que nos basamos en las fuentes de investigación, en las estadísticas, en los esquemas de tratamiento, pero en esta parte a veces es en el argot popular de que se puede haber curado el cáncer en sí. Esto al final va a medrar la salud del paciente porque retrasa los tiempos. ¿Qué pasa con el paciente? Pierde tiempo, pierde dinero y cuando ya la enfermedad ha avanzado o ya se ha comprometido, este cáncer ha invadido, digamos, los órganos vecinos, podemos decir recto, vejiga, entonces es donde ya empieza a acudir recién a sus controles médicos cuando en realidad ya no se puede, digamos, hacer nada. ¿Y con ¿no? la cirugía, doctor, qué se hace? ¿Se saca la próstata? ¿Se saca un pedazo de la próstata? Claro. A ver, explíqueme. Miren, la cirugía, llamada también prostatectomía radical, la próstata, existen dos formas, ¿no? La que es la vía convencional abierta y la otra que es la laparoscópica, ¿no? Uh-huh. La diferencia en ambas va a ser el costo, ¿no? Esta técnica quirúrgica consiste en extraer la glándula prostática, ¿no? Sabemos que la glándula prostática es como el tamaño de una nuez, en algunas personas puede estar un poco más grande, pero uh-huh. se realiza la extracción de la próstata con las vesículas seminales. Y las partes distantes que han quedado, ¿no? El extremo de la vejiga y de la uretra, lo que se realiza es la anastomosis, o sea, la unión, ¿no? de estas partes para que, digamos, este tejido se haya sido extraído, ¿no? Ahora, ahí tenemos el 80, el 90% del tratamiento. Aquí viene ya, como se dice, el arte del médico especialista en cuanto a los controles del PSA. ¿Por qué? Porque esto de acá no podemos decirle ya se curó. O sea, el control tenemos que ver que no nos haya una falla bioquímica, o sea, al primer mes, a los tres meses, ¿no? Entonces, por lo general, este paciente tiene que hacerse sus controles, ¿no? Trimestrales durante los dos a tres primeros años. Luego son sus controles cada cuatro meses, en el cuarto año. Y ya pasado el quinto año, podemos hacer seis meses o anuales, ¿no? Es donde el paciente es su control único, es con el PSA. Y en los pacientes que se han operado, el tacto rectal, de todas maneras, para ver que no haya vuelto de nuevo a crecer el tejido, ¿no? Muy bien, ¿no? Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde lo ubicamos, por favor? Muy bien. Mire, estamos acá nosotros en consultorios médicos, en el Jirón Coronel Segarra, 1085 en Jesús María. Estamos a la altura de la cuadra 10 de la Avenida Cuba. ¿Un teléfono? Bueno, el personal es el 9890-17382. Los teléfonos del centro de consultorios médicos tenemos al 470-2461. Okay. Y al WhatsApp 934-41-1960. Ok, listo, muy bien, muchas gracias. Señores, nos vamos y mañana ya regresa el doctor Armando Macé a partir de la 1 de la tarde aquí en Exitosa, la radio y la televisión del Perú. Mis amigos del Callao, no se olviden.